Okay. Good morning. Good morning. Let's start the class. Buenos días. Vamos a comenzar la clase. Turn on your cameras. Prendan sus cámaras. And one second. Marcos is connecting. Marcos está conectando. And today we are going to continue with the topic that we start the last class. Hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la clase pasada. Before start the class, just remember, antes de comenzar la clase, solo recuerden, tomorrow we have exam. Mañana tenemos examen. Okay? Just past simple, solamente que me estudien, just study the past simple. Solamente que me estoy en el pasado simple. And the preposition of place. Y las preposiciones de lugar. Under, on, behind, between. Que fue los últimos ejercicios que hicimos en el mes de febrero. ¿Ok? Study also the irregular verbs. Estudien también los verbos irregulares que vimos y copiamos en su libreta. And also study the positive, the negative, and the question of the past simple. Y que me estudien cómo se conjuga un verbo en positivo, en negativo, o en pregunta en tiempo pasado, que fue lo que presentamos. ¿Ok? Very good. Let's continue. Ahora sí, vamos a continuar. The last class, we start with the past continuous. La clase pasada comenzamos con el pasado continuo. So far, hasta el día de hoy, we study the present simple. Ya estudiamos el presente simple. Yo juego, I play. We study the present continuous. Ya estudiamos el presente continuo. I am playing. Yo estoy jugando. We study the past simple. Ya estudiamos el pasado simple. I played. Yo jugué. And today we are going to study the past continuous. Hoy vamos a estudiar el pasado continuo. ¿Ok? So, let's continue with the grammar. Vamos a continuar con la gramática. The last class, en la clase pasada, we saw the grammar of the past continuous. En la clase pasada, vimos la gramática del pasado continuo. Is correct? ¿Es correcto? We learn that the structure of the past continuous is the past of the verb to be and the main verb with ing. Vimos que la estructura del pasado continuo es utilizando el auxiliar del pasado del verbo to be, en este caso was, were, y el verbo principal en la oración es con terminación ing, ¿no? Remember, for this person, the past of the verb to be is was. For these persons, the past of the verb to be is were. La conjugación del pasado del verbo to be para estas personas es was y para estas personas es were. ¿Ok? Very good. This is the negative form. It's the same, but we have to add the negative way. En la forma negativa es exactamente lo mismo que la forma positiva, solamente que hay que agregar la parte negativa que es el not o la parte abreviada wasn't. Weren't, and the main verb always ing. Y el verbo principal siempre va en su forma con terminación ing.
For the interrogative form, we have to change the place, the verb to be with the subject. Para la forma interrogativa, se cambia de lugar el verbo to be con la persona. Primero va el verbo to be y después ve la persona cuando es interrogativa, cuando es una oración de forma de pregunta. One question. Did you copy this grammar in your notebook? ¿Copiaron esta gramática en su libreta? The positive, the negative. What? Yes, teacher. Ah, excellent. Very good. So, also, we read the examples. De hecho, también leímos los ejemplos. There are two examples of positive sentences, two examples of negative sentences, and two examples of question sentences. De hecho, leímos también los ejemplos. Aquí les puse dos ejemplos en forma positiva, dos ejemplos en forma negativa, y dos ejemplos en interrogativo. Do you remember? ¿Se acuerdan? Very good. Okay. So, the past continuous is used to describe the past action in progress at a certain time. El pasado continuo, jóvenes, se utiliza para describir una acción en pasado, solamente que está en progreso en un tiempo determinado. For example, what were you doing yesterday at 8 o'clock? I was watching the news on TV. Como pueden observar, en esta pregunta está en pasado continuo, ya que queremos saber qué estaba haciendo en un tiempo determinado. What were you doing yesterday at 8 o'clock? In Spanish, who can tell me the translate? ¿Quién me puede decir la traducción en español? What were you doing yesterday? The translate. Remember, past continuous. Pasado continuo, jóvenes. In Spanish, what were you doing? What is what? What? ¿Qué? Very good. ¿Qué? You, what is you? Tú. Very good. Where? Past of the verb to be. Pasado del verbo to be. What were you? ¿Qué tú? Estabas. Very good, Dulce. Excellent. ¿Qué tú estabas? What is do? Just. Haciendo. Very good. Do es hacer. Doing, haciendo. Excellent, Carlos. ¿Qué tú estabas haciendo ayer a las 8 en punto? I was watching, in Spanish, I was watching. Yo estaba mirando. Very good. Yo estaba mirando las noticias en la televisión. I was watching the news on TV. Another uses, otros usos. The past continuous put emphasis on the course of an action in the past. El pasado continuo pone mucho énfasis en una acción en el pasado. He was playing football in Spanish. He was playing football. Él estaba jugando fútbol. Very good. Also, the past continuous is to describe two actions happening at the same time in the past. También el pasado continuo describe
Cuando dos acciones están ocurriendo en el mismo tiempo en el pasado. Let's see the examples. Vamos a ver el ejemplo. While she was preparing dinner, he was washing the dishes. In Spanish, who can tell me this example in Spanish? Mientras, while es mientras, she was preparing dinner. Mientras ella estaba preparando la cena, él estaba lavando los platos. He was washing the dishes. And when action going on at certain time in the past. Y esto fue lo que leímos en la diapositiva pasada. También el pasado continuo se utiliza para describir una acción, se está llevando a cabo en un tiempo determinado en el pasado. When I was having breakfast, the phone suddenly rang. Cuando yo estaba desayunando, having breakfast, el teléfono repentinamente, what is rang? It's the past of ring. Ring, el teléfono repentinamente sonó. The phone suddenly rang. Okay, very good. So today we are going to do an exercise in your notebook for practice the grammar of the past continuous. Hoy vamos a realizar, jóvenes, un ejercicio en su libreta para practicar la gramática del pasado continuo. Okay, in this exercise, you have positive and negative sentences. En este ejercicio solamente tienen oraciones positivas y negativas. Okay, I am going to give you 5 minutes to copy and 5 minutes to answer the question. Les voy a dar, jóvenes, 5 minutos para que me copien las oraciones en su libreta. Y 5 minutos para que me las completen utilizando el pasado continuo de los verbos. Remember, you have to use the grammar. Recuerden, jóvenes, utilizar la gramática del pasado continuo. La gramática ya la tienen en su libreta. Positive and negative sentences. If you have any questions, si tiene alguna duda, me pueden decir. This activity is for right now. Esta actividad es para ahora mismo.